A 2 días del Día de Muertos, la panadería Santa Teresita, ubicada en el barrio del mismo nombre, está lista para ofrecer el tradicional pan, que comienza a venderse en estos días previos a la festividad mexicana. Con más de 20 años de experiencia, Osvaldo Becerra prepara la masa, a la que le pone nuez y pasas como ingredientes extras. Se deja reposar alrededor de 20 minutos y posteriormente, con la ayuda de una espátula, comienza a cortar la masa para elaborar los panes. Se colocan los huesitos y mete al horno por un espacio de 30 minutos. Posteriormente la vamos cortando por los tamaños y vamos haciendo las bolas. Se deja reposar unos 15 minutos y entonces sí le vamos agregando los huesitos. Ya después se reposa una media hora y se mete a hornear aproximadamente unos 20 minutos a 30. Una vez que sale del horno, el pan está listo para el toque final que le da Osvaldo antes de meterlo a su caja. Lo que hacemos es derretir un poco de mantequilla para pues pintar el muerto, barnizarlo. Ya que se haya pintado el pan de muerto, se deja reposar un poco para que se absorba y seque un poco la mantequilla. Ya después, que son como unos 2 minutos, 3. Y ya que se haya secado, los bañamos de azúcar refinada. Una vez bañado en azúcar, está listo para que los clientes lo disfruten. Román Ortega, Mega Noticias.